Queríais verme. Pasad, pasad. Os he hecho llamar para saber cómo va la fabricación de espadas. Digamos que va bien. ¿Cómo que digamos que va bien? ¿O va bien o no va bien? Pues sí, va bien. Eso me tranquiliza. Pero de todas maneras... ¿De todas maneras qué? Pues que no va del todo bien. ¿En qué quedamos? ¿Va bien o no va bien? Los campesinos, señor... ¿Los campesinos? ¿Qué les pasa a los campesinos? Que les cuesta eso de hacer espadas. ¿Les cuesta? ¿Qué queréis decir con eso? Protestan, señor. Dicen que no es su trabajo. ¿Y qué más? Si no es con amenazas, no trabajan. ¿Les cuesta? ¿No es su trabajo? ¿No trabajan? ¿Nada más? Quieren volver a su casa. La ciudad no les gusta. ¡Caramba! ¿Y decís que todo iba bien? Señor, yo os he contado lo que dicen los campesinos. ¿Y vos qué decís? Lo que vos digáis, señor. Pues basta de discursos de alta abajo. Quiero espadas, ¿me entendéis? Espadas, espadas y espadas. Y ahora marchaos e id a controlar la fabricación de espadas. Decidme, señor. Llamad a mi secretario. Tengo que verle. Enseguida, majestad. ¿Cómo andamos, majestad? ¡Oh! ¡Cuánta razón tenéis! Si todavía no he dicho nada. Me había parecido... ¿Qué os había parecido? Yo pensaba... Aquí lo único que pienso soy yo. ¿Me entendéis? ¿Y qué pensáis, señor? Tonterías. Quiero decir... ¡Espadas, espadas, espadas! Me imagino que, por ahora, ya tenemos bastantes espadas. Nunca hay bastantes espadas. El almacén de palacio está llenísimo de ellas. Pues buscad otro almacén. No comprendo, señor, ¿para qué queréis tantas espadas? Hay que estar preparados. ¿Preparados? Preparados por seis guerras, pedazo de burro. ¿Acaso tenéis miedo de algún enemigo? Hacer espadas, querido secretario, quiere trabajo. Y trabajo quiere decir gente. Ya no quedan labradores en el campo, ni zapateros haciendo zapatos. La mitad del país hace espadas. ¿Cómo? ¿Solo la mitad? Todo el mundo tiene que hacer espadas. Y ahora, vamos, quiero controlar yo mismo la fabricación de espadas. Luisito, Luisito, ¿dónde estás? Ya se ha vuelto a marchar, él y sus espadas. Le he dicho mil veces que no deje las cosas por el suelo. Me va a oír. Ya lo creo que me va a oír. Sirvientas, sirvientas. Mandad, señora. Ordenad esto. Dicen que en nuestro país se hacen ahora solo espadas. Nuestro rey es un guerrero, nuestro rey es un gran memo. ¿Cómo os atrevéis a cantar eso? Señora, todo el mundo lo canta. Por calles y plazas solo se oye esta cancioncilla. Si mi marido os oye, os hará matar. Perdonadla, señora, ha sido sin querer. Es una canción de muy mal gusto. ¿Cómo era? Yo, veréis, ya no me acuerdo. Pues cantádmela vos. Dicen que en nuestro país se hacen ahora solo espadas. Nuestro rey es un guerrero, nuestro rey es un gran memo. Señora, si os oyera vuestro marido... ¡El rey! No paréis, no paréis. Y esta, señor, es la sala de acabados. Aquí se prueban las espadas. Muy interesante. Dádmela, la probaré yo mismo. ¡En guardia!
¡Dadles 5 minutos de descanso! ¡Ya lo habéis oído! 5 minutos de descanso. Nos matarán con tanto trabajo. Yo sí, de decir la verdad, no me veo con ánimos de aguantar mucho más. Me parece que exageran un poco. De verdad, no lo entiendo. ¿Qué quieren hacer con tantas espadas? Deben de tener miedo de alguna guerra. No sé contra quién. Nuestros vecinos son gente pacífica. Sí, dicen que hace años que no fabrican armas. He oído decir que un día de estos va a venir su embajador. Todo esto me da un poco de mala espina. Ya era hora. ¿Dónde te habías metido, granuja? Yo he ido a ver con mi mano las espadas. ¿Y vuelves con los pichones de barro? Al menos, descálzate. Toma, ponte esto. Pero Dulce... Ya te lo he dicho, eres un desastre. Toma, cuelga esto. ¿Qué dices? Nada, palomita mía. Anda, venga, limpia lo que has ensuciado. Sí, golondrina mía. Y basta de decirme nombres de pajarracos. Señor. ¿Qué pasa ahora? Ha llegado el embajador. Que pase, que pase. Consideraos en vuestra casa. Sentaos. Y bien, ¿qué tiempo hace por vuestro país? Dicen que hay mucha niebla. Suele haberla. Últimamente llevamos unos días en que hay mucha. Además, suele ser tan espesa que... ¿Y vuestro rey? ¿Cómo está? Muy bien, si no fuera porque sufre un poco del hígado. Los médicos dicen que... ¿Y la reina? ¿Cómo está la reina? Bien, bien. ¿No sabéis que espera un hijo? ¿Espera un hijo? ¿Qué quiere decir? ¿Está de viaje su hijo? No, majestad. Quiere decir... Todo eso está muy bien. Yo os aseguro que me alegro. Ahora, vamos al trabajo. Vos diréis, majestad. Os he pedido que vinierais para hablar de negocios. Escuchad. ¿Qué es ese jaleo que se oye fuera? El pueblo está alborotado, señora. Tiene miedo de una guerra. ¿Miedo de una guerra? ¿De qué guerra? Hay quien dice que si el embajador no nos da trigo, a cambio de nuestras espadas, vuestro marido le declarará la guerra. Así que no queréis armas. Veréis, majestad, nosotros no tenemos enemigos. Sin enemigos no hay guerras. Y sin guerras no hace falta armas. Señor embajador, mi país está especializado en hacer espadas. Creedme, son muy buenas. Pero ya tenemos todos los almacenes llenos. Y en cambio ahora necesitamos alimentos. Vos decís que no necesitáis espadas porque no hacéis guerras. Y yo os pregunto, ¿qué haríais si alguien os declarase la guerra? Muy sencillo, os compraríamos todas las espadas que hiciera falta. Pues no hablemos más, os declaro la guerra. Como vos comprenderéis, no podemos empezar la guerra sin tener las espadas. Claro que no. Por ahora decidme cuántas docenas de espadas queréis y yo os diré lo que me tenéis que dar a cambio. ¿Qué es toda esa algarabía? Eso, nosotros venimos a limpiar. A limpiar el país de cabezas de chorlito. ¡Salid de mi casa! ¡Guardias! ¡Guardias! Los guardias se han puesto a nuestro favor, majestad. Señor, yo me voy. ¿Y con el rey? ¿Qué hacemos? Escuchad, dejemos que el rey se quede en su palacio. Eso sí, sin guardias ni criados. Sí, me parece bien. Lo que no quiero es marcharme de casa. Pero basta de hacer de rey. Se han terminado las majaderías. Y se han terminado las espadas. Si de decir la verdad, tanto trabajo ya me cansaba. ¿Y quién mandará ahora? ¡Yo! Convocaremos elecciones. De esta manera podremos escoger al que nos gobierne. Ya habrá tiempo para hablar de ello. De momento, todos a celebrarlo. ¡Ay, qué descanso! Ahora sí que no haré nada. Ah, eso no. Ya puedes empezar a barrer. Y pensar que yo solo quería espadas y espadas.